Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal ¿Qué murmuran de mí? Mi nombre es Esme y los invito y las invito a que podamos descubrir un nuevo mundo, el mundo de los perfumes. En esta vez, otra vez, vamos a ver un perfume de celebridad. En este caso, la celebridad que nos convoca es Paris Hilton. Así que vamos a hacer un recorrido por algunos de los perfumes de esta celebridad de Paris Hilton para conocer un poquito sus notas, los aromas, a ver si la duración es buena o no, si son fáciles de conseguir o no. Así que no me voy a demorar más y los invito a que me acompañen en este nuevo video. ¡Comenzamos! Bueno, quiero agradecer en este segundo video de mi canal a todos los que se suscribieron, que le dieron el like. Recuerden que a mí el like me ayuda, como a todos los que hacemos, los que creamos contenido. Agradezco a todas las chicas que me apoyaron y que están en la comunidad del perfume, perfumística, las chicas que están en la moda, maquillaje, que compartieron el anterior video en sus redes sociales. Así que bueno, los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, que dejen su like, que me ayuda y que me motiva, y que puedan comentar el video, para que si se tienen otra idea, si tienen otra percepción de los perfumes que no es igual a la que tengo yo, también lo puedan comentar y nos podamos divertir. Así que les agradezco a todos. Y bueno, nuestra celebridad, la que nos convoca, es Paris Hilton. Paris Hilton, como bien decimos, es una empresaria, que entre, digamos, todos los rubros en los que fue invirtiendo, incursionando, lo hizo también en el mundo de los perfumes. Gracias a una amiga, María del Carmen, que me trajo unas miniaturas de perfumes, pude conocer algo de Paris Hilton. Ella me trajo de Estados Unidos un set que traía 4 miniaturas. Entonces vamos a ir viéndolas de a poquito. La primera miniatura es esta, que se llama Paris Hilton, lleva el nombre. Esta miniatura, cuando sale, es en acrílico rosado, tiene el nombre de Paris Hilton en el atomizador. Dicen de este perfume, tengo el machete, dicen que los acordes, bueno, dice que los acordes principales es un floral blanco, fresco, floral, dulce, atalcado o sónico. Declara entre sus notas melón, manzana, durazno. Las notas de corazón, fresia, mimosa, jazmín, lirio de los valles, azucena y nardos. Y en el fondo, la base, que es lo que perdura en este perfume, almizcle, ylang-ylang, musgo de roble y sándalo. Vamos a atomizar este perfumito. Lo voy a atomizar en piel. No estaría sintiéndole el nardo. Sí es... le siento esa salida cítrica y que luego se queda algo dulzona. Es fresco, es ideal este perfume para primavera-verano. Y es un parecido, ¿no? Parecido al Ralph de Ralph Lauren. Igual. Cuando salió este perfume, dicen que rompió todas las taquillas porque era algo innovador, era un perfume fresco, pero es cierto que cuando uno lo atomiza y lo siente, es el Ralph de Ralph Lauren. Así que este es el primer perfumito, nuestro querido Paris Hilton. Siguiendo con la línea, no los elegí de los que me gustan, de los que no me gustan, ni de la fecha de aparición, ni nada. Pero el segundo que vamos a es el Heiress Heredera.
Este perfume, la verdad que es hermoso, hermoso. Ya les voy a explicar por qué digo que es hermoso. Esta es la miniatura que me vino con el set. Acá tiene como holográfico. ¿Qué nos dice Fragantica de este perfume? Nos dice que es un perfume afrutado, dulce, champagne, japancito, tropical, cítrico, adelílico, floral blanco, fresco. Vamos a atomizar este perfume. Ay, por Dios. Han criticado mucho este perfume. ¿Por qué lo han criticado? Porque dice que tiene un olor a chicle, que es un perfume extremadamente juvenil, que no es, digamos, que es empalagante. Yo me apliqué este perfume. Este perfume da para primavera, verano, proyecta, dura un montón. Lamentablemente Paris Hilton, el anterior perfume, lo probé en piel y dura bastante, pero te recuerda al otro perfume. Entonces, si tendrías que elegir entre un perfume de celebridad y el perfume de Ralph, me quedo con el perfume de Ralph. Si bien es uno de toilette, proyecta diferente, dura bastante, pero en nuestro caso, como les contaba en el video anterior, es muy difícil conseguir los perfumes de celebridad y por lo tanto, si tuviese que elegir, es como lo mismo. Este perfume, perfumito, lo tuve oportunidad de probarlo, de ahí van a ver, gracias a Susi, a su set, que lo consiguió. Este perfume es muy, pero muy duradero, dura un montón, es riquísimo. No siento que tenga una salida sintética, lo siento, es un cóctel de frutas dulces, muy lindo. Me lo ha lavado mi esposo, así que se siente y gusta. Tiene ese toque de champaña, tiene maracuyá, tiene durazno, naranja, mimosa. Las notas de corazón es granadina, flor de tiareg, lan lan, madre selva, jazmín estrella. Y las de fondo, por este dulzor que lo potencia, la batonca, hojas de violeta y maderas blancas. Tuve suerte con este perfumito porque gracias a nuestra bien amada Suzette de Susi Perfumes, lo tengo en versión de 100 mililitros y es un hermoso. Lamento que por las luces me enloquecito. Bueno, les comento. Lo primero que adquirí fue este. O sea, entraron los dos, las miniaturas. Y este perfume entró casi la misma época. Entonces, como que lo cuidaba. Ya lo llevo bastante, miren. Como que lo cuidaba, como cuido todo lo de celebridad, pero llegó a mí una amiga muy querida que es Betty, y Betty me hizo conocer, me llegó un catálogo de P. Chanel, sumado a que todas las chicas, tanto Moro Love, la Emi de Moro Love, Noé, Gaby de Pasión Perfumada, y casi todas las chicas que promi Chanel y lo recomiendan, es igual. Les tengo que decir que hasta la salida, yo tengo la posibilidad, ustedes, tanto en la miniatura, cuando yo abrí la miniatura, y este original, ya desde el atomizador se siente el aroma. De lo potente que es, qué lindo que un perfume se sienta el atomizador. Y el de Miss Chanel me pasó exactamente lo mismo. Ya se siente ese cóctel de frutas dulces. Es eso, es un perfume frutal, dulce, que se queda y que la verdad que proyecta y tiene una duración muy, muy buena. Tanto de este perfumito dura en mi piel 7 horas,
una proyección de 2 horas, al igual que este me dura un poquito menos, pero no tengo problema de replicarlo porque es un precio muy accesible. Si no conocen este perfume, compren la versión de Mi Chanel, que ya les digo, es el número 133. 133. No lo conoce de Paris Hilton, les puedo asegurar, lo firmo, a dónde lo tengo que firmar, es igual. Y ya, que un perfume lo abras a la tapita y se siente ese perfumito, 100% recomendado. Vamos a seguir con otro perfume que estuve viendo las reseñas de Missy Lash de Candid, es el Kanka. Ya lo tengo gastado a la miniatura porque es muy difícil de conseguir. Este perfume lo han criticado. Vamos a ver qué dice Fragantica. Fragantica dice que es dulce, es ámbar, cítrico, floral, amaderado, animálico, especiado y almizclado. Voy a sprayar este perfume. Sale alcoholoso. ¿Qué tenemos con este perfumito? Este perfumito, acá a ver, en esta versión hasta de la ay, mis uñas, qué desastre. En las tiene la plumita, qué divino. Este perfume tiene nectarina. La nectarina, estoy averiguando para que no me pase lo de la del baricoque del video anterior. La nectarina es un durazno sin piel, súper dulce, súper dulce. Tiene grosella negra, clementina. Dulcísimo. Fruta dulce. En el corazón tiene orquídea, flora, sal de naranjo. Y en su salida, ámbar, almizcle y notas amaderadas. Es riquísimo. Es riquísimo. Ahora, dura lo que dura un suspiro. Si lo pueden conseguir a este perfume, pero le sale barato, cómprense 7 frascos, porque no van a parar de reaplicar. No conozco, me gustaría, si ustedes sepan, pónganlo en los comentarios, por favor, si conocen algún parecido a, o algo que se les parezca. No puedo parar de olerlo, me gusta, me gusta, es adictivo. Algunos le dicen como que es un vaso de azúcar, como un cóctel con mucho azúcar y fruta y azúcar. No, a mí me sale un perfumito súper dulce. Algunos lo comparan con el olorcito de las muñecas, cuando las abren las muñecas o los ponis, cuando los abren, que ese olorcito a dulce, bueno, les digo todo, les digo, es ese olor, es el olor a dulce, pero dura nada, 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 así que le podían haber dado un poquito más de duración a este perfumito. Y para finalizar este video, viene esta línea. Si esto es rico, no me quiero imaginar las otros flankers de este. Este es el Gold Rush de Paris Hilton. Hablan que es un dulce, avainillado, lactónico, atalcado y nueces. Lo mismo que me pasó con esta bomba. Abro el atomizador y ya se siente el olor a perfume. Es muy rico, muy rico. La botella es preciosa. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Es muy parecido, de última lo estuve viendo en Fragantica, es muy parecido al Fancy. Pero el posible, o sea, uno busca en los chicos,
a los chicos que les comentaba en el video anterior, a Mariam, a los chicos de Perfume Cardales, a Cosimar, le preguntan a Luján, le preguntan a Suset, le preguntamos a todos, apenas te llegue un perfume, te llegue algún perfume de celebridad, avísame, me llega, lo buscamos en Mercado Libre y piden cualquier precio. Pero si lo pueden tener, se los recomiendo porque es hermoso. Es hermoso. Es. Comprarlo a ciegas, no te vas a arrepentir. No me quiero imaginar los otros flankers. ¿Qué tiene este perfume potente? Tiene nectarina, tiene limón o lima ácida, tiene bergamota. Orquídea, pétalos de rosa violeta, sí, sí, a diferencia del anterior, se nota algo floral, más lo, o sea, siento más lo floral que lo dulce, que perdón, más lo floral que las frutas, y luego de fondo queda el praliné, queda la vainilla y queda la madera de cachito. Cuando uno lo busca en Fragántica y busca parecidos a, o me recuerda a, sale Fancy. Me persigue, Fancy me persigue. No puedo hablar de duración. No dura como Fancy. No dura como Fancy. Vuelvo a lo que decíamos antes. Evidentemente en otros lugares es un perfume accesible, aquí no es accesible, y si tienen la oportunidad se les cruza, viajan, alguien les concede, tengo dos Gold Rush de Paris Hilton, cómpratelo porque es riquísimo. Si tenemos que hacer un top, bueno, sí, un Resi. Y Chanel, sí, cómpratelo para este tiempo, primavera, te levanta, verano, recontra sí. Este, te digo sí, el tema es que no dura nada. Lean la reseña, por favor, de la cuenta de Instagram de Cande, se las voy a dejar acá. Se las voy a dejar acá, síganla, hace unas reseñas buenísimas, al igual que las chicas Morolov, Gaby, todas las chicas Noe, que ellas tienen más idea que yo, pero sigan esta reseña, es como que quedamos, sí, da esto. Este es lindo, pero si tuviese que elegir entre, como les dije antes, pero bueno. Así que el ganador es de estos que conocí, y dicen que hay otros de Paris Hilton que duran mucho más y que están buenos. Bueno, apenas consiga otro de celebridad y que ustedes puedan tenerlo, se los voy a recomendar. Así que bueno, nuevamente, gracias por seguir este canal. Esperemos que esta comunidad crezca. Si quieren dejarme en los comentarios qué otra celebridad quieren que hagamos un video. Podemos tener de G-Low, podemos tener de Ari, podemos tener de Katy Perry. O sea, hay para poderle enseñar, y si no lo conseguimos, lo buscamos. Así que, chicas, chicos, gracias. Los invito a que renueven su suscripción, que pongan like, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.